Honduras, un país golpeado por la corrupción, la indiferencia social y los altos índices de la pobreza, casos que en su mayoría quedan en la impunidad, por lo que es necesario reformar el Código Penal, el que ha sido calificado como Código de la Impunidad, esto con el fin de lograr una verdadera democracia, manifestó el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomei. Verdaderamente respuestas a los que reclamamos justicia depende de los aplicadores, depende de los magistrados y magistradas. La impunidad la han generado ellos. Y después destruyeron todo, códigos procesales para impunidad, código penal de la impunidad. Ahora estamos nuevamente refundando el Estado. Postura que tiene el miembro de la bancada del Partido Nacional, Jorge Zelaya, ya que la actual normativa violenta contra diferentes sectores, entre ellos los comunicadores sociales y profesionales del periodismo. El compromiso de la presidenta debe ser también del propio presidente del Congreso con su junta directiva para que haya respeto a la libre participación de los periodistas como tal y que esa ley debe de derogarse en la Cámara Legislativa. El abogado Octavio Pineda asegura que los delitos contra el honor son parte de la reforma que se deberá de realizar, por lo que se espera que la presidenta del Poder Ejecutivo junto al titular del Legislativo cumplan con lo señalado en sus discursos. La presidenta hizo un compromiso, el presidente del Congreso estaba sentado ahí. Esperemos que no queden en discursos y que eso te transforme en una reforma del Código Penal y que también se esclarezcan los 90 fallecimientos de periodistas y que haya justicia para el gremio. Por otra parte, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, apunta que el Congreso Nacional deberá tomar en cuenta la postura del pueblo hondureño, siendo el soberano. Debe de ser amplio, debe de ser abierto y que no existan sesgos que vayan a generar que se distorsione el proceso de elección, que es lo que siempre ha reclamado la ciudadanía, que los mejores currículums son los que no llegan. Y esa ha sido la constante, no solamente en la elección de la Corte Suprema de Justicia, sino que en la mayoría de los cargos. Honduras registra 40 periodistas procesados, todos con posibilidades de terminar en prisión. Las motivaciones para denunciarlos siguen siendo políticas, entre otras causas, por lo que sigue en pugna reformar más de 18 artículos del Código Penal, mismos que regulan la libertad de expresión. 6 de ellos están relacionados a delitos contra el honor. Desde Suyapamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela.